enemigos de la religión católica principalmente son los masones, los marxistas, los masones, los liberales, los neoliberales. Quieren todo lo contrario de la unidad política. Quieren dividir al país, alegando la democracia. ¿Democracia qué significa? Es una palabra griega, democracia. Kratos es el poder y demos es todos, el poder de todos. Pero como vemos es una mentira, ¿no? Porque al pueblo nada más se acuerdan de él cuando hay elecciones, lo invitan a votar y después no le hacen caso cuando le hacen reclamaciones a los que votan. Entonces vemos que, y todo eso vemos que nos divide. Divide porque al pueblo se le invita a participar en un partido o en otro y el pueblo está dividido y eso es lo que causa la división, los pleitos, los conflictos, la lucha. Eso es lo que ha causado el liberalismo, la masonería y actualmente ya la democracia. En esa época que había un solo, digamos, un país homogéneo, homogéneo digo en lo cultural, en lo político y en lo religioso, como también había sido como también España antiguamente, al llegar la guerra de independencia, pues ahí empieza con una división, ¿no? Había gente que estaba de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. La guerra de independencia en realidad empieza, el pueblo era muy católico. Ya antes de la independencia, en 1767, había sido expulsado los jesuitas de México. Los jesuitas eran una gran orden, habían sido fundados por San Ignacio de Loyola, habían sido los primeros en ir a los lugares más peligrosos del mundo, en aquella Europa del siglo XVI que ardía, porque los protestantes incendiaban Europa en guerras civiles. Los jesuitas iban a predicar el Evangelio a los lugares de más peligro, y muchos de ellos murieron asesinados, hoy son mártires. También aquí, en la conquista, los jesuitas habían escogido la zona del norte de México, lo que ahora es Sonora, incluso California, Baja California, lo del sur de Estados Unidos, ahí habían ido a evangelizar a los indígenas. Muchos de ellos murieron, porque ellos decían que querían a los sitios de más peligro. Eran los más fieles a la Iglesia Católica y los más obedientes al Papa en aquella época. Entonces los jesuitas molestaban. ¿Molestaban a quién? A los enemigos de Dios y de la hispanidad y de México. Entonces en 1767 los expulsan por medio de ministros masones que había allí en España, Francia, ya se habían infiltrado. Se logra la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de España, de Francia y de Portugal, y también, por supuesto, los territorios de la América Española. Es ahí, habían pasado 250 años desde la conquista, es ahí cuando el pueblo católico mexicano empieza a sentir que les han quitado a sus padrecitos. Y entonces es ahí cuando empiezan a preguntar muchos indígenas, mestizos, empiezan a preguntar por qué nos llevan a los padrecitos. Y algunos le contestan, pues son órdenes del rey de España, Carlos III, que era masón. Pero en realidad era el ministro de Carlos III, don Pedro de Abarca y Corea, ministro masón que odiaba a los jesuitas, odiaba a la iglesia, él es el que induce al rey a firmar el decreto de expulsión. Pero mientras tanto, aquí en estos territorios de América, la gente, como hemos dicho, dice, bueno, ¿por qué muchos jesuitas habían venido de España? Pero otros ya habían nacido en el territorio de la Nueva España, es decir, de México. Y mucha gente se preguntaba, ¿por qué el rey de España nos quita a nuestros padrecitos y nos los expulsa, nos los quita de aquí? Entonces, cuando les empiezan a decir que es una orden de allá, mucha gente empieza a pensar, ah, pues entonces, si el rey de España nos está quitando a los padrecitos, ya no queremos pertenecer a España. Es ahí cuando empieza la gente a tener una idea de la independencia. No es con el cura Hidalgo, ni es antes, porque ya habíamos dicho que habían pasado 250 años de paz. Habían pasado años, claro, pobres siempre los va a haber, el mismo Cristo nos lo dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero no, no eran, en las universidades se exagera la pobreza. La pobreza, yo diría que ahora hay más pobreza que antes. ¿Por qué? Porque en aquella época los indígenas vivían en sus pueblos, tenían sus tierras comunales, que el rey de España les había legalizado con títulos de propiedad, trabajaban en sus pueblos
y allí iban a vender sus productos, la papa, el frijol, el jitomate, a los mercados. Y entonces el indígena, el mestizo que vivía en su pueblo, no necesitaba ni emigrar ni a la Ciudad de México, como hacen hoy, ni mucho menos a Estados Unidos, que entonces era un país pequeño y más pobre que México, lo que eran los Estados Unidos. Entonces, el indígena vivía bien en su pueblo, tenía para comer. Aunque ya hemos dicho que siempre pobres va a haber, habría también sus pobres. Y entonces el movimiento de independencia no es tanto por la pobreza, no es una cosa social, es más bien por la cosa religiosa de que amaban a los jesuitas y el rey de España nos los ha quitado, entonces ya no queremos ser vasallos del rey de España. Es desde 1767 cuando se empieza ya la gente de México a pensar en independizarse de España. Es decir, ¿por qué nos vamos a independizar? Porque si el rey de España no quiere los jesuitas, nosotros sí los queremos. Entonces vamos a pensar en independizarnos para que aquí siga habiendo jesuitas. Eso es lo que le ocultan a la gente en las escuelas y universidades de México, porque es una historia masónica la que les cuentan ahí, para desarraigar al pueblo de los jesuitas, y al contrario les hablan mal de la iglesia de los jesuitas. Y esa idea va fructificando desde 1767 hasta 1810, en la cual España ha sido invadida por Napoleón, por los franceses, desde 1808, y Napoleón al principio fue masón. Los franceses traían las ideas de la Revolución Francesa, o sea, de la masonería, del liberalismo. Habían quemado iglesias, habían asaltado iglesias también en España, y cuando llega la noticia aquí, a la Nueva España, dicen, ¡ah, caray! El rey de España está secuestrado por los franceses. Napoleón lleva al rey de España, entonces ya no era Carlos III, era su hijo Carlos IV, y luego Carlos IV dimite, y en su favor de su hijo Fernando VII. Pero Napoleón los secuestra y se los lleva a Bayona, entonces en España no hay rey, hay un caos. Y entonces Napoleón a su antojo pone un rey de Adeo, nombrado por él, que es su hermano, José I, que le llamaban Pepe Botella, lo pone a la fuerza en España, era masón, anticlerical. Todas estas noticias llegan a la Nueva España y empieza la gente a preocuparse y dice, vaya, quiere decir que si España está ocupada por los franceses y Napoleón reclamaba los territorios de España, México y toda Iberoamérica. Entonces es cuando se empiezan a preocupar aquí y empiezan a decir, bueno, cualquier día van a desembarcar los franceses en México, porque ahora ya no somos súbditos del rey de España, sino somos súbditos del mismo rey, hermano de Napoleón. Y es cuando en 1808 se organizan las juntas del pueblo español y se inicia una guerra contra los franceses. Y es cuando aquí se empieza a hablar también diciendo, pues aquí tenemos que hacer unas juntas para prepararnos contra una posible invasión de los franceses. ¿Por qué? Porque el virrey estaba de acuerdo con Napoleón. Ya ves, siempre la gente que está arriba, los que tienen cargos importantes, los que ganan mucho dinero, cuando les preguntan, oye, ¿tú vas a estar conmigo o vas a estar con México? No, yo estoy con el que me da mucho a ganar, ¿no? Yo soy gobernador, yo soy presidente de este país, entonces yo voy a ser fiel al que me está dando mucho dinero. Pues así pasaba con el virrey de aquella época, quería ser fiel a Napoleón, o sea, ya no le importaba que en España no hubiera un rey español, sino un rey francés. Y él decía, bueno, a mí me van a mantener en mi cargo de virrey, entonces me interesa estar bien con Napoleón. Y es ahí cuando empieza el pueblo mexicano a ponerse nervioso y a decir, no, pues si el virrey está con Napoleón, nosotros no, vamos a levantarnos contra el virrey. Todo esto lo inicia el cura Hidalgo, como saben ya, el 16 de septiembre. Ahora, claro, el cura Hidalgo también tenía un doble propósito. Todo esto de la independencia, pero también se dice, y parece que se ha comprobado, que el cura había asistido a una logia masónica que ya existía en 1806 en la calle de las Ratas, en el centro de México. Esa calle hoy se llama, creo que es la calle Bolívar. Antes se llamaba calle de las Ratas. Entonces, mucha gente, incluso una vez hablando con un masón, me decía, es que está en duda que el cura Hidalgo fuera masón. Y me dicen, este que sí era masón, me dice, mira, los masones a la logia nada más invitamos a los masones. Si una persona no es masón, no puede entrar en nuestra logia. Entonces, si el cura Hidalgo entró en esa logia de la calle de las Ratas, quiere decir que ya estaba en la masonería. Entonces, ahí ya es un doble propósito. El cura Hidalgo aprovecha la invasión de Napoleón a España
y trata de hacer una independencia, pero del lado masónico. O sea, ya había masonería en España, que nos la había traído Napoleón y su hermano. Y entonces dice, bueno, nos vamos a independizar de España, pero también vamos a dejar aquí otra masonería en México. Por ahí va el cura, ¿no? Sale, como saben, con la bandera de la Virgen de Guadalupe. Como saben, el cura lleva una guerra total. Como dice don Salvador Borrero en su libro América Peligra, venía destruyendo haciendas, destruyendo el campo, y eso es lo que no se puede hacer a un país, y menos a tu propio país, porque estás destruyendo los medios que te dan de comer, el campo sobre todo. Pero el cura Hidalgo estaba aconsejado, dice ahí en América Peligra. ¿Aconsejado por quién? Por dos agentes norteamericanos, que eran masones, que los había mandado el gobierno de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, claro, no le convenía. Le convenía la independencia, eso sí. Había que desligar a México de España para que fuera menos fuerte. Pero le convenía también tener a México apretado bajo sus pies, como la realidad de hoy, como hemos llegado en estos 200 años. Entonces dice, hay que destruir la economía de México. Y los agentes americanos aconsejaban a Hidalgo una guerra de destrucción total. Luego, otro error que comete Hidalgo es el racismo. Como saben, los norteamericanos son racistas. Viene de ellos, de Inglaterra, de Estados Unidos. El racismo, Hidalgo llegaba a muchos lugares y fusilaba a los españoles solamente por serlo, por haber nacido en España. Mientras tanto, ese español se había casado con mexicana. Sus hijos habían nacido en México, eran mexicanos, pero él venía a dividir la familia. Había fusilado a muchos españoles. ¿Y qué pasaba con los hijos de españoles? ¿Cómo iban a sentirse sus hijos mexicanos cuando el cura Hidalgo estaba fusilando a su papá? Imagínense ustedes. O la madre mexicana, muchas veces indígena. El español se había casado con muchas indígenas puras. ¿Cómo iba a sentir al cura Hidalgo si venía y había fusilado a su marido? Entonces, claro, esa guerra no podía prosperar. Y así fue, no prosperó. Hidalgo invitó a muchos caudillos a unirse a la independencia. Algunos se unieron, otros no se unieron, como don Agustín de Iturbide, porque veían que era una guerra de odio. Una guerra de odio entre las tres clases que formaban en México. El indígena, el español y el mestizo, y el criollo, que era el hijo de español, nacido en estas tierras, pero de algún español que se casaba con otra española o con una criolla hija de españoles. Ese es el criollo. El criollo es, digamos, un español nacido en México. El mestizo es el español que se había casado con una indígena. De ese matrimonio salía el mestizo, que llevaba mitad de sangre española, mitad de sangre indígena. Entonces, él no podía hacer una guerra de racismo cuando el país era un país que estaba mezclado por varios personajes de la Nueva España, ¿no? Pero al norteamericano no le importa eso. Y el norteamericano quería aplastar a México. Entonces, incluso el mismo Ignacio Allende, cuando se dio cuenta de cómo iba la guerra de independencia, como saben, destituyó al cura Hidalgo. Lo destituyó de su cargo, porque decía, esta guerra no se puede llevar así, estamos echándonos en contra del mismo pueblo. Algunos lo seguían, pero había otros que no lo seguían, porque decían, no, yo voy a unirme a estos que van a matar a mi hijo por ser criollo, o al otro por mi marido, por el no. Entonces no funcionó, y al final lo traicionaron a Hidalgo. General Elizondo, allá en Coahuila, que salió de Saltillo, le hizo creer que venía a unirse a él, y al contrario, en la catitra de Baján, ahí cerca entre los estados de Durango y Chihuahua y Coahuila, allí fue haciendo preso al mismo cura y a todo su séquito, y ahí lo llevaron preso a Chihuahua, lo juzgaron y lo fusilaron. El día 31 de julio de 1811, la independencia del cura no podía dar frutos en un país donde la gente, pues como hemos dicho, se había formado en 300 años mestizaje de la mezcla de español y de indígena. El cura mal aconsejado, como siempre, por los Estados Unidos y por la masonería, porque esos agentes eran masones. El cura, ahora hay mucha gente que ha levantado la voz que el cura murió excomulgado y todas esas cosas. El cura no murió excomulgado, el cura Hidalgo. Sí fue excomulgado al principio, efectivamente fue excomulgado por Abad Iquérico de Michoacán.
Michoacán, el obispo de Michoacán lo excomulgó. Pero ojo, no lo excomulgó por la revuelta. Por una revuelta política no se les excomulga normalmente a la gente. Lo excomulgó porque llegó, creo que fue a Totonilco el Alto, y allí había otros sacerdotes, y el juez de árbol les dijo, únanse a mi movimiento. Y esos sacerdotes dijeron, no, nosotros no nos unimos. Ah, ¿no se unen? Entonces mandó a unos, denles una buena paliza, y los empezó a golpear. Entonces, como el cura era responsable de haber golpeado a dos o tres sacerdotes de aquel lugar, en aquella época había excomunión a quien golpeara a un sacerdote. Y entonces, cuando se entera el obispo de Morelia, que era la jurisdicción de aquella zona, de que habían golpeado a varios sacerdotes, entonces le manda la excomunión al cura de Hidalgo por haber golpeado a los sacerdotes. Por golpear a un sacerdote, si discutes con él en materia dogmática o en materia religiosa, equivale a excomunión. Ahora, claro, si tú te pones a discutir con un sacerdote sobre la América, o lo del Toluca, o que yo te voy a la América y tú a las Chivas, y acabas pegándole, entonces no equivale a excomunión. Pero si es por motivos religiosos, sí, también equivale a excomunión. Y aquí también lo fue. Entonces golpearon a esos sacerdotes y le cayó la excomunión al cura Hidalgo. Y así estuvo excomunicado hasta el final de sus días. Cuando en Chihuahua, él se confesó antes de morir. Se confesó, entonces claro, una persona que se confiesa, excomunión, ¿qué significa? Ex, que estás fuera de la iglesia, que no tienes derecho a ningún sacramento. Si una persona está excomulgada, no puede recibir ni la confesión siquiera, ni la comunión, ni el matrimonio, ni ningún sacramento. Está ex fuera, excomunión. ¿Y cómo te puede levantar la excomunión? Pues si te arrepientes y vas y hablas primero con un sacerdote, el sacerdote te va a decir, efectivamente, está usted arrepentido, pero yo no tengo el poder de levantar la excomunión. Y el mismo sacerdote te va a mandar con el obispo. O ya sea con el obispo o con el señor canónigo de la catedral. En todas las catedrales hay un señor canónigo que es un sacerdote que hace un poco las veces del obispo cuando el obispo está de viaje. Pues el señor canónigo es un sacerdote mucho más preparado que el resto de un sacerdote, y ese sí te puede levantar las comunión, si te ve arrepentido, claro. Bueno, pues el cura Hidalgo, antes de morir, se confesó y le levantaron las comunión. Y comulgó, porque a nadie le dan la comunión si no primero se ha arrepentido y le han dado el sacramento de la penitencia y levantarle, por supuesto, la excomunión. Entonces todas esas teorías que dicen de que el cura Hidalgo murió excomulgado, de que tal y que todo eso, es más mentira masónica para que la gente odie más a la Iglesia Católica, para que se aparte de ella. Eso lo suelen repetir, que pobrecito que murió excomulgado, que la iglesia es tan mala que no le quiso, que todavía hoy sigue excomulgado después de 200 años de muerto. Bueno, es mentira, ¿no? Hemos visto que es mentira que murió excomulgado porque él se confesó, se arrepintió. Ahora, vamos a suponer que sí hubiera muerto excomulgado. Lutero, por ejemplo, Martín Lutero, el que inició el protestantismo, él murió excomulgado, ese sí que no se arrepintió. Y una vez, hace como unos años, fueron al Papa Juan Pablo II, fue a Alemania, se entrevistó con la comunidad luterana, o sea, la Iglesia Evangélica, que fundó Lutero, y como estaba ya también en buenas relaciones la Iglesia Católica con los luteranos le pidieron al Papa que le levantara la excomunión a Lutero, y el Papa le dijo, no se puede. Le digo, ¿por qué? Porque la excomunión muere con el excomulgado, ahí termina la excomunión. Porque no tiene caso que le levantemos la excomunión al muerto, porque él ya pasó el juicio de Dios. Allá como haya muerto, allá fue su juicio de Dios. Ya no se le puede levantar a un muerto de excomunión, como es el caso de Lutero y de otros muchos. Y los luteranos le pedían al Papa eso, no, pues levántele como una cosa simbólica. No, 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 si es que esto no es simbolismo, si es que no estamos jugando. La Iglesia de Dios no es simbolismo. O es o no eres. O cumples o no cumples. O te arrepientes o no te arrepientes. Pero yo veo que por ahí muchos, por desgracia, católicos mal informados, que creen que es un mero simbolismo. Por ejemplo, ahora todo esto del aborto, matrimonio de homosexuales, que el Papa va a lanzar excomunión al que aprueba esas leyes, creen que pero eso no pasa nada, sigue siendo católico aunque estés excomulgado. Mentira, estás fuera. El Marcelo Ebrard y todos estos, o el mismo gobierno español, que ahora ya entró en vigor también en España la misma ley de ampliación del aborto y matrimonio de homosexuales, y los obispos españoles ya redactaron la excomunión para todo el gobierno español y para todos los diputados, dice, y senadores que votaron en su favor.
Los que no votaron a favor del aborto no están excomulgados, pero los diputados, que normalmente siempre son de izquierda y de extrema izquierda, y alguno que otro de centro, todos esos que votaron por la ley del aborto y de matrimonio homosexuales ya quedaron excomulgados en España. Y ahí, por lo menos los obispos lo dicen más claro, salen los periódicos y dicen, ya saben que están excomulgados todos ellos. Aquí, moralmente también están excomulgados los de la Asamblea del DF, por lo menos, Ebrard y todos estos que votaron. Pero como que veo yo que la Iglesia de México tiene miedo a hablar y decirlo claro en los periódicos, ya están excomulgados. No, lo dejan así como, el otro decía un sacerdote, el padre Valdemar, que bueno, está en una situación grave, Marcelo Ebrard y todos estos. ¿Cuál es la situación grave? Pues estás en pecado moral, estás excomulgado, no hay otra cosa. Pero parece que les da miedo decir esto. Claro, no es lo mismo, claro, aquí el poder que tiene la masonería, en México todavía, que en España, que gracias al generalísimo Franco, un gobierno católico que duró 39 años, esa es otra de nuestras pláticas, que algunos ya la conocen, pues él estripó la masonería de España, la persiguió, la prohibió, y el marxismo, y después de su muerte han vuelto a España, ahí están ahora, pero no tienen tanta fuerza como la tienen aquí en México. Y llevamos de masonería, se puede decir, más de 160 años, desde Benito Juárez hasta el día de hoy, la masonería siempre ha estado en el poder en México. Y aunque tengamos un gobierno del PAN o de centro derecha, los masones siguen teniendo poder. En España no, porque en España se la han perseguido. Hay un libro ahí que tiene Salvador Borrego en su biblioteca, que se lo compró a la viuda de un masón, que está escrito por masones, grandotes. Y ahí dice, historia de la masonería en diversos países del mundo. Hablan de Francia, de México, de Uruguay, de Inglaterra. Y cuando llegan a España, los mismos masones reconocen, España, este país, nos ha hecho sufrir mucho a los masones. Es un país donde los masones tenemos mártires, donde los masones, España no se ha dejado, no se ha dejado por la masonería tal, tal, tal. Entonces ahí ellos mismos reconocen que España los ha mantenido bastante tiempo a raya. Claro, ese libro está fechado en 1905, entonces están hablando de aquella época hasta 1905. Ahora ya en España, desde hace 35 años, las cosas han cambiado mucho y ahora empiezan a tener mucho poder los masones, pero no tanto como en México. Entonces ahí la Iglesia es más libre para todo eso. Pero vamos a seguir un poco hablando más de esto. El cura muere y sigue Morelos, la lucha. Morelos saca otra bandera, como saben, la del cura era la Virgen de Guadalupe, la de Morelos es como una especie de calavera, las han debido ver, ¿no? Una calaverita como de pirata, o sea, muy fea bandera también para México. Y como saben también Morelos, pues en un principio también hace la lucha, pero luego también es atrapado y es fusilado, también muere muy arrepentido, se confiesa, incluso pide perdón de todo el daño que ha causado, de todas las muertes que ha causado, y es fusilado aquí en Ecatepec, por eso se llama Ecatepec de Morelos, hoy en día aquí bueno, era San Cristóbal de Ecatepec, es el nombre mestizo que le pone España en los 300 años, ¿no? Todos los pueblos tienen un nombre de un santo, más el nombre indígena, San Cristóbal de Ecatepec, San Bartolo de Alcalpa, y así hay muchísimos, ¿no? Pero luego ya ellos le ponen, bueno, Ecatepec de Morelos y cosas así, Toluca de Lerdo y todas esas cosas. Entonces Morelos también saca otra bandera, muere, y la lucha, después la van a seguir otros caudillos, pues López Rayón, Javier Mina, que viene de España, que era masón, y por fin, el último caudillo es Vicente Guerrero, que ya llega el año 1820 y le queda un reducido grupo de insurgentes, aproximadamente unos 2.000 insurgentes, que están precisamente agazapados en la sierra que hoy lleva su nombre, o sea, del estado de Guerrero, ahí es donde es su bastión. Y Guerrero pues ya no puede dar golpes importantes, o sea, serían ya más golpes guerrilleros, casi no puede salir de la sierra de Guerrero, está ahí como aprisionado. El ejército del virrey es más poderoso, tiene ya 80.000 hombres armados, fogueados en 10 años de guerra civil en el fondo, guerra civil entre hermanos, entre mexicanos, porque el ejército insurgente eran insurgentes, pero el ejército virreinal
mucha gente cree, pero había oficiales nacidos en España, pero la mayoría también de la gente, la tropa, eran mexicanos nacidos en México. Había indígenas, incluso muchos indios que luchaban de soldados a favor del virrey. ¿Y por qué? ¿Por qué creen? Si ya les habían dicho Hidalgo y todos estos que habían muerto, que los indios y que la lucha por los indios, pues porque no le creían. Y los indios recelaban de la independencia. ¿Por qué? Porque ellos decían, tenemos nuestras tierras comunales. El rey y el virrey nos las han respetado. Nosotros las trabajamos, todo el pueblo era bueno. Eso era como una especie de socialismo, pero cristiano, ojo, no el socialismo marxista y pro-judío ese que proponen a los partidos. El socialismo cristiano, el socialismo nacionalista, de los gobernantes nacionalistas que también ha habido, era una unidad en la que todo el pueblo era dueño de la tierra comunal, 600 varas alrededor del pueblo que se les había otorgado desde la época colonial, y ellos la trabajaban y ahí no se metía ningún español ni se metía nadie, era autónomo del ayuntamiento, del palacio municipal, tenían su autonomía municipal, ellos escogían a su alcalde, que no se hacía como ahora en elecciones y se gastan millones y millones de pesos, que es dinero nuestro, de lo que pagamos de impuestos, de la luz, del agua, de la leche, del pan, de las tortillas, que nos están cobrando ya el impuesto ahí disfrazado, y parte de ese dinero se va para pagar la deuda de México a los judíos, y otra parte para los gobernantes, sus sueldazos, y otra parte para los impuestos, las elecciones, el IFE, todo eso que se va a unir. No, en esa época no había nada de eso. En esa época se hacía los indígenas más viejos del pueblo, los más sabios. Decían, bueno, ¿a quién escogemos? Pues así un poco por consenso, pues mira, tenemos aquí a Juan, al indio Juan, o al indio Pedro, es muy inteligente, ¿qué les propongo yo? Y esto, pues, y ahí se reunían un grupito de los más inteligentes. Dicen, pues vamos a escoger al indio Juan, él va a ser el alcalde de nuestro pueblo. Llegaba el visitador, que venía de parte del virrey, que podía ser español o podía ser mestizo, y les daba su título, ya es usted alcalde de este pueblo. Y ese alcalde gobernaba normalmente bien, ojo, y si lo hacía mal, y si se le descubría algún fraude, algún robo, alguna cosa, el mismo pueblo lo derrocaba. Los mismos indígenas se reunían, tú, indio Juan, nos has defraudado. Nos has robado, nos has hecho un fraude. Así que así como teníamos el poder de este pueblo, ahora te lo quitamos y nombramos a otro. Así se hacía. Nada de gastar en elecciones y ahora que roban lo que quieren y ahora que hacen fraudes y ahora que se llevan dinero y no les pasa nada. Y dicen que es que tengo fuero, es que estoy amparado porque tengo fuero, no me pueden juzgar. Y mientras tanto sigue el alcalde robándose y hasta que termina su periodo y se va con el dinero. Y luego le persiguen un poco, a veces los meten en prisión un año y al año sale, porque dicen los jueces, no, es que no hay suficientes pruebas. ¿Y dónde quedó el dinero? No, pues el dinero ya desapareció. Ni siquiera le exigen que devuelvan. Así son ahora en la democracia los alcaldes y los gobernadores y los diputados y toda esta gente, ¿no? En esa época no. Los mismos indígenas nombraban a su alcalde sin gastar dinero en elecciones y cosas así. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Hemos dicho que había muchos indios en el ejército virreinal porque desconfiaban de la independencia. Decían, ¿qué tal si ahora nos han puesto, nos han prometido el sol, la luna y las estrellas? Pero ¿qué tal si luego nos quitan nuestras tierras? Como luego sucedió, eso es parte de la historia de México, de Benito Juárez, de Valentín Gómez Farías, todo eso vendrá hacia 1836, 34, 40. Pero luego ya el gran golpe será con las leyes de reforma en 1859, donde se van a estipular que todas las tierras de los indígenas quedan de propiedad federal. O sea, se nacionalizan los bienes de la Iglesia, desarmonización de los bienes de la Iglesia y de las tierras y de las comunidades civiles que eran los indígenas. Entonces, muchos recelaban y con razón diciendo, con el rey tenemos nuestras tierras, con la independencia, ¿quién sabe? Al final se las acabaron quitando. Pero bueno, seguimos. Vicente Guerrero resiste ahí en el estado de Guerrero, hasta que un día le llama el virrey a don Agustín de Iturbide. Había sido un coronel, que había sido invitado por Hidalgo a unirse al movimiento, pero no lo había aceptado, porque él dijo, no, yo no quiero unirme a un movimiento donde
hay tanto racismo, tantas muertes, tantos saqueos. Y es más, decía Iturbide, a mi mismo padre lo hubiera matado. ¿Por qué? Porque el padre de Iturbide era español, nacido en España. Agustín de Iturbide había nacido aquí en Morelia. Entonces no se llamaba Morelia, se llamaba Valladolid. Había nacido en Morelia y él era hijo de español. Y su madre, doña Ana María de Arámburu, era nacida aquí en México, pero a su vez era ya hija de españoles. Entonces ella era criolla, de sangre española, nacida en México. Y Iturbide, su hijo, don Agustín, también, de padre español y de madre criolla, pues también salía un criollo. Entonces él decía, ¿cómo voy a unirme a la revolución del cura cuando están matando a mi padre? Tendría que matar a mi padre, ¿no? O sea, no concuerda eso. Dices, ¿cómo? Voy a unirme a él y voy a tener que matar a mi padre, o a mi tío, o a mis tíos, solo porque le han nacido en España. Entonces, él desechó la idea de unirse al cura Hidalgo y fue fiel al virrey. Pero en 1820, el virrey lo manda a combatir a Vicente Guerrero. Dice, ya se ha pacificado México, nada más queda el estado de Guerrero. Bueno, no existía todavía estado, Guerrero, la zona donde ahora es el estado de Guerrero. Y pues vaya usted a vencer a Vicente Guerrero. Pero había pasado algo en España. En España ya se había expulsado a Napoleón. Los franceses habían sido expulsados en una guerra sangrienta hacia el año 1812. Mientras aquí también en México había otra guerra sangrienta. Habían sido expulsados, pero le habían curado ya el veneno de la masonería que habían traído los franceses. Había aprendido en algunos españoles. Y esos españoles habían obligado al rey Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, también de 1812. La Constitución era completamente masónica, liberal. Y esos masones le decían a Fernando VII que él debería dejar de gobernarse España por medio de la Constitución liberal, masónica. Fernando VII en un principio les dijo que sí, pero luego, o sea, en 1820 les dijo que sí. Entonces, era ya una monarquía liberal, es decir, una monarquía con un congreso en el cual había ya diputados masones. Cuando Iturbide se informa de eso, de que en España gobernaba ya la masonería con un rey, Fernando VII, entonces dice, bueno, antes nos levantamos, bueno, se levantó el cura Hidalgo, se levantaron los mexicanos porque no querían que los franceses desembarcaran en México, porque el virrey que había en México era leal a los franceses. Y ahora resulta que yo soy fiel al gobierno de España y al virrey, resulta que el gobierno de España ha cambiado de bando. El gobierno de España ahora es liberal. Y en el gobierno de España de 1820 habían perdido las ideas de los revolucionarios franceses. Entonces cuando Iturbide dice, yo no quiero obedecer a un gobierno liberal y masónico de España, un gobierno que había sido títere de los franceses. Entonces es cuando dice, ahora es el momento de independizar a la Nueva España. Y es cuando se va rumbo a Iguala, el plan de Iguala, llega el 24 de febrero, llega a Iguala, y en Iguala proclama su plan, que supongo ya lo han leído muchas veces, ¿no? En el plan de Iguala, entre otras cosas, decía que él decía, ¿quién es mexicano? Todos los que han nacido en México, sin distinción de que sea indio, mestizo, criollo, y aunque no haya nacido español, que ya vive en México. Si quiere ser mexicano, también se le invita a ser mexicano. No se le va a matar, no se le va a perseguir por haber nacido en España. Porque además el español tiene a su mujer, que es mexicana, y a sus hijos, que son mexicanos. Ese, en el plan de Iguala, invitaba a la unión. Ya vemos, Hidalgo les unía. Y Iturbide une a todo el pueblo mexicano, incluso a los españoles que se quieran quedar en México, los invito a ser mexicanos aunque hayan nacido en España. Y también decía que el español que no esté de acuerdo se puede ir tranquilamente a España o a cualquier otro país que no va a sufrir ninguna persecución. O sea, que es diferente a la guerra de Hidalgo y a la guerra de Don Agustín de Iturbide con su plan de Iguala. Y en un principio ofrece la corona de México. Entonces era todo monarquías, casi todas eran monarquías. Entonces no se veía un gobernante que se pusiera a él, como ahora una república, ¿no? Entonces, él invita a que si Fernando VII no quiere el trono de México,
que sea un hermano de Fernando VII el que venga de rey de México, a lo cual en España se lo rechazaron. Entonces dice, bueno, si en España se rechaza eso, pues ya escogeremos aquí a alguien para que gobierne México, en este caso iba a ser él, por la justicia. Pero si ven todo el plan de Iguala, todo es un llamamiento a la unión de los mexicanos, a la unión de todos, a que no haya violencia, y es en ese momento cuando él diseña la bandera. Diseña la bandera de México a raíz del plan de Iguala, que en un principio, como saben, la diseñó con las franjas horizontales. Arriba primero el blanco, luego el rojo y luego el verde con unas estrellitas, esta bandera de Iturbide, que luego se puso así, ¿no?, de este lado. ¿Y por qué Iturbide escoge estos colores? Pues bueno, el blanco, como saben, es Iturbide lo escogió por ser la pureza de la religión católica en México, porque Iturbide era católico. Entonces el blanco significa la pureza de la religión. El verde era la lucha de los insurgentes. Y ojo, el rojo, siempre el rojo de la sangre. Pero Iturbide dice, ¿la sangre de quién? La sangre de españoles, de indígenas, de mestizos y de criollos. En esta es la sangre mestiza de México, dice él. La unión por la sangre del mexicano que desciende también de español y de indígena, del mexicano mestizo, es este color, el rojo, su sangre. Su sangre está mezclada con sangre española, con sangre indígena, que es la mayoría del pueblo mexicano. Ese es el color que es justamente Iturbide, el verde, blanco y rojo. La religión en blanco, el verde, la independencia, los insurgentes, y el rojo, las dos sangres de México, la sangre indígena y la sangre española. El significado de la bandera. Luego entrar gobernantes masónicos, desde Benito Juárez hasta la actualidad, que van a cambiar todo eso. Van a decirle a la gente que no, que es la esperanza, que el blanco no sé qué otra cosa, pero no nombran la religión católica, porque son laicos, son masones, y el rojo para decir que es la sangre, sin decir que es la sangre española y la sangre indígena, simplemente la sangre. Así es lo que van, lo que enseñan en las escuelas, en las universidades, ¿no? Entonces, Iturbide es el fundador de nuestra bandera, la bandera de México, y es a raíz del plan de Iguala, del 24 de febrero, la proclamación del plan de Iguala, y se quedó claro, como a los gobernantes de ahora no les interesa que se sepa mucho del plan de Iguala, pues entonces lo han dejado como el día de la bandera, 24 de febrero. Creéis que no, 24 de febrero, día de la bandera. Ahora, ¿qué pasó? Iturbide, en vez de ir a combatir a Guerrero, manda varios de sus oficiales para hacer un diálogo. Y se meten sus oficiales en el territorio, en las montañas de Guerrero, y efectivamente se encuentran con los insurgentes de Vicente Guerrero y le dicen que ahí está el general Don Agustín Iturbide, y había sido ascendido de coronel a general, y que quiere dialogar con él, que para proponer un plan de independencia. Entonces, efectivamente, Guerrero accede y se reúne en Acatempa, y ahí hablan. Y entonces Iturbide le explica cómo está la situación y le dice, mire, yo vengo a combatirlo a usted, pero yo he pensado que México ya está maduro para la independencia. Y además España ahora está en manos de los liberales, de los masones. Para, en aquella época, para la gente, liberalismo, masonería era una cosa muy repugnante. Para al menos en esa época que eran mayoritariamente católicos, digamos el 99% de la población, eran católicos, sabían, fíjense, en esa época los católicos de aquella época, que muchos no sabían leer ni escribir, pero iban a misa, y los padrecitos les decían lo malo que era la masonería, que ya había sido condenada, llevaba ya casi un siglo de condenas, desde 1738, que la condena el primer papa, Gregorio XVI creo que fue, no, Clemente XII creo. Y varias condenas de Gregorio XVI y otros papas, casi un siglo de condenas. Y eso lo predicaban los padres, los obispos en las parroquias. Entonces había gente indígena o mestiza que no sabía leer ni escribir, pero como asistían a misa, oían al padrecito que la masonería es mala, que la masonería es anticatólica, y lo sabían. Fíjense, casi más inteligentes que ahora, con todo y que sabemos casi todos ya leer y escribir.
pero mucha gente no lee, o mucha gente no le interesa saberlo, o muchos no van a misa. Entonces, bueno, y ahora también hay que reconocer que nuestra iglesia se ha quedado muda, que en las misas ya no nos hablan de esto. Unos por temor, otros por desidia, otros por pecado de omisión. Porque recuerden que no solamente se peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y ahí está, el pecado de omisión hay muchísimos. Y sobre todo en nuestros sacerdotes, por desgracia. Hay mucho pecado de omisión porque se quedan callados. Deberían de hablar todos los domingos. Lo dice don Salvador Correo. A la iglesia no nos invitan a la televisión. Casi es raro, alguno que otro. Y cuando invitan a uno es un sacerdote liberal, que no va a atacar a los masones o que va. Rara vez nos invitan a la televisión a hablar, ni a mí, ni a los sacerdotes, ni a los obispos. Muy rara vez. Pero dice don Salvador, tenemos una tribuna muy importante, que es la misa de los domingos. ¿Cuántas misas se dividen aquí cada domingo? Y en México, y en Toluca, y en el otro, y en el otro. ¿Cuántos millones asisten a misa? Bueno, pues si cada sacerdote en cada misa dijera algo de esto, no haría falta la televisión, sino que le estarían abriendo más los ojos a la gente. Pero no, pecados de omisión, no quieren hablar. No quieren hablar, unos por miedo, otros porque les dicen el obispo. No, es que no conviene que hable de eso. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos con el gobierno masón o con el gobernador. Lo va usted a molestar. Si usted habla de eso en su misa al pueblo, pues le va a llegar a oídos al gobernador y al presidente y al otro, y le va a molestar. Y entonces el gobernador me va a hablar a mí, que soy el obispo, y me va a decir, oye, tienes ahí un sacerdote o vos que está hablando muy fuerte y que no nos gusta. Y así, entonces, como para no molestar, resulta que la iglesia de Cristo no está para no molestar. Al contrario, Jesucristo dijo, yo no he venido a traer la paz, sino al contrario, la guerra. Ahí donde sí, parece raro, ¿verdad? Pero es que allá donde esté yo, dice Cristo, allá habrá pleito, habrá voz preñando más, habrá polémica, porque ustedes como católicos, todos, no solo los sacerdotes, tenemos la misión de ir y evangelizar. Y si hay uno que es protestante, y si hay uno que es ateo, y hay otro que es comunista o es masón, nuestra labor como católicos es advertirle, estás mal. Y si tienes argumentos para rebatirle a ese protestante, a ese testigo de Jehová, o a ese masón, estás mal. Y si no cambias, te vas a condenar, hay que decirlo con todas las palabras. Y el infierno existe, y el infierno está ahí, y la Virgen de Fátima se lo enseñó a los niños. Y ojo, hay muchos católicos, bueno, no muchos, pero yo me he encontrado con católicos que dicen que no creen en el infierno. Digo, oye, pero si tú eres un hereje, tú no sabes que el infierno, el purgatorio, el cielo son dogmas. ¿Qué es un dogma de nuestra religión? Son cosas que no podemos demostrar aquí en la tierra, pero que están ahí y que las veremos incluso después del muerto. El dogma de la Eucaristía, no podemos demostrar que Cristo baja en la consagración y se mete en la hostia, pero es dogma de fe. Tenemos que tener una fe tan fuerte que debemos de creer en eso, sin que nos lo demuestren ahora en vida. Y hay muchos, bueno, no muchos, pero sí hay católicos que dicen, nada, pues el infierno no existe. Lo digo, pues tienes un pecado gravísimo, ¿eh? Pecado de herejía. Eso es una herejía ya. No es un pecado como el que robó, o como el adúltero que se acostó por ahí con varias y que. Y esos son pecados también, pero todavía es mucho más grave el que digas que no existe el infierno, o el que digas que la Eucaristía no está Cristo, como dicen los protestantes, mucho más grave. Ellos llegan tocando a la puerta de su casa y dicen, es que antes éramos católicos y fumábamos y tomábamos y le pegábamos a nuestra mujer, ahora ya vamos a la iglesia evangélica y a esto, y ahora ya todo eso se nos quitó. Digo, sí, efectivamente, el pegarle a su mujer, pues es un pecado. El fumar, pues, no es pecado, pero bueno, tampoco. Y el tomar es pecado menos, claro, que toma una copita de vino, no pasa nada. Ahora, si te estás emborrachando, que te estás cayendo, ahí estás en pecado. Pero bueno, esos pecados son mucho menos graves que a los que ahora tiene ese quesito protestante. Porque ese quesito protestante ya le han enseñado que la Santísima Trinidad no existe. Te acabo de elegir.
que algunas sectas dicen que el infierno no existe, no todas, pero algunas sí. Ahí tiene otro pecado de herejía. Que la Eucaristía no está Cristo, por eso ellos no tienen misa, ni dan la comunión. Otro pecado de herejía, gravísimo. Entonces fíjense que se cambió de religión, porque decía que pecaba porque tomaba mucho, y resulta que ahora tiene unos pecados mucho más graves. Y así es todo, y así está pasando, ¿no? Pero volviendo, vamos a ir terminando lo de la bandera. Como saben, Vicente Guerrero, con el abrazo de Acatempa, se une a Iturbide y entre los dos van tomando las ciudades, pero como ya hemos dicho, no con malcura y algo, vamos a tomar esta ciudad, vamos a saquear, vamos a matar, vamos a quemar, vamos a fusilar a los que no son aquí, ¿no? Tomaban las ciudades y con este plan de igual, la mayoría de los soldados, que ya hemos dicho que la mayoría de los soldados eran nacidos en México, veían este plan y Iturbide decía, yo no vengo a fusilarlos, ni a meterlos en prisión, yo los invito a unirse a mi movimiento, vamos a hacer juntos la independencia. Y la mayoría de los regimientos se unían, sin pegar un tiro. Algún que otro balazo hubo todavía, pero muy pocos. La mayoría de los regimientos de indígenas y de mestizos que estaban a las órdenes del rey se unían a don Agustín de Iturbide. Porque Vicente Guerrero dijo, yo me uno a Iturbide, ojo. No como presenta la historia de que Iturbide se unió a Guerrero, no. Y ahí está el libro del profesor Salmerón, donde Vicente Guerrero escribe una carta diciendo, yo obedezco a mi general don Agustín de Iturbide. Voy a ser el segundo en esta guerra. Pero el segundo, yo soy el primero de don Agustín de Iturbide. Claro, en la historia oficial te lo ponen al revés, que Vicente Guerrero se debe de la consumación. Que Iturbide era un oportunista que se reunió en el momento que Guerrero estaba ganando ya la guerra. Entonces son mentiras que han inventado ellos, los masones, y le han dado más gloria a don Vicente Guerrero. Y así los dos juntos, y la mayoría de los soldados del ejército de Bernal, van Guanajuato cayendo, Guadalajara, todas las ciudades, se le van uniendo, porque ahora dice el pueblo mexicano, y dice todo el mundo, ahora sí, con ese plan de Iguala, ese plan de Iguala sí nos gusta, es un plan de paz, es un plan de unión del mexicano, no de división como era antes, no de odio. Entonces es cuando van entrando en las ciudades y se va haciendo la independencia y llega un día que ya a los virreyes españoles nada más le quedaba la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Nada más eso. Todos los demás se habían unido con la de Iturbide. Y se encuentra que llega a México ya en 1821 el último virrey, don Juan de Odonoju, que desembarca en Veracruz para tomar el mando de virreinato, y se encuentra que va por la carretera con su diligencia, como era en esa época, en un coche de caballos, y se encuentra a la altura de Córdoba, y de Orizaba, que el camino estaba cortado por los insurgentes de Iturbide, ya estaban por Puebla, ya habían tomado las carreteras, los caminos que había entonces. Ya está cortado el camino y no puede pasar. Y le avisan al imperio que los insurgentes está México aislado. Y está Veracruz aislado. Y en medio hay un cruce que está, ya no podemos pasar. Y entonces cuando en Córdoba se reúne este virrey y se firman los tratados famosos de Córdoba, por el cual el virrey está dispuesto a conceder ya la independencia y a entregarle el mando a don Agustín de Iturbide. Esos tratados de Córdoba, también por ahí los pueden leer, y entonces Iturbide da orden a los insurgentes de que dejen pasar al virrey hasta la Ciudad de México para ya hacer aquí la ceremonia de entrega del poder y de proclamarse la Constitución de la Independencia. Esto es en agosto del año 21, el virrey logra pasar, ya después de que Iturbide da el permiso, llega a México y gobierna pues apenas un mes. Y es el 27 de septiembre, el día que don Agustín Iturbide entra en México con el ejército trigarante de las tres garantías, la unión, la religión y la independencia. Y el virrey ya lo recibe y le entrega el mando. Y el 27 de septiembre y el 28 sale ya el discurso de independencia también, que se puede leer por ahí en algún libro de don Agustín Iturbide para todos los mexicanos. Y ya, como que dice el virrey, entrega el mando y ya se consuma la independencia. Ya, al final, sin violencia, sin pegar un tiro, sin represaliar a nadie, se les dice a los soldados todavía que había, a
los oficiales, a los generales que quedaban españoles, les dicen: ustedes, si quieren, se pueden regresar a España, o si quieren, se quedan aquí en México como mexicanos. Hubo de todo, hubo algunos que se regresaron, nadie los molestó, tomaron su barco. Hubo otros que se quedaron, como el general Negrete, y otros más, se quedaron en México, ya tenían aquí hecha su vida, se quedan aquí, su esposa mexicana, sus hijos. Nadie los va a molestar, nadie les va a quitar sus haciendas que tenían, sus bienes. Se hace independiente, se consuma el independiente de forma pacífica. Todo gracias a don Agustín de Jiménez. Pero ahora ya, terminando la historia, don Agustín, claro, muchos dicen: ¿por qué lo han borrado de la historia? Porque don Agustín precisamente era católico. Él no quiso entrar en la logia masónica, hizo una independencia pacífica. Y ojo, hizo una independencia de hermandad. Digo, me voy a independizar de la madre patria, pero no necesariamente voy a ser enemigo. Es como cuando uno se casa, ¿no? Me voy a independizar de mi casa, pero no voy a ser enemigo de mis papás porque me voy de mi casa, ni voy a romper la relación con mis padres, ¿no? Y eso es lo que no quería la masonería norteamericana. La masonería norteamericana está fijándose en México. Ya se ha logrado la independencia y dice: ahora nos vamos a lanzar sobre México así con las garras. Pero claro, el norteamericano dice: tampoco nos interesa un México unido, católico, independiente, porque además será casi más grande o casi del mismo tamaño. Entonces ahí está en el libro este mío, también viene el mapa ese de México. Ahí también dice: Borrero, América Peligra, era un territorio de 5.115.000 kilómetros cuadrados de la extensión de México el día 27 de septiembre de 1821, que llegaba, como has dicho, a los estados de que ahora son Estados Unidos, de California, Texas, Nevada, Utah, Colorado, parte de Wyoming, parte de Kansas, todo lo que es la Alta California, llegaba por ahí, y por el sur llegaba hacia frontera con Panamá, y Panamá pertenecía a otro virreinato de la Gran Colombia, la Nueva Granada, luego se llamó la Gran Colombia, cuando se independizó con Iturbide, con Bolívar, con Simón Bolívar. Entonces eran países grandes. Mientras que Estados Unidos si México medía, hemos dicho, 5.115.000, Estados Unidos medía 5.170.000, un poquito más. O sea, como vemos, eran dos países que se podían enfrentar de tú a tú. Somos tan grandes uno como el otro. Y eso es lo que no le interesaba a Estados Unidos. Pero tampoco vamos a insultar a los estadounidenses. En Estados Unidos gobierna una mafia, que es la masonería, y por encima de ellos una mafia bancaria, que son los judíos que odian a Cristo, los sionistas. Y esos son los que manejan ese país desde la independencia de ellos. Y esos son los que odian a Cristo y odian al catolicismo. Entonces, claro, un México fuerte, católico, unido, no nos interesa. Enseguida vamos a hacer lo posible para que este país, grande, bonito, unido, fuerte, sea dividido, destruido. Les vamos a traer lo que llaman la democracia, el liberalismo, los partidos, y los vamos a dividir. Y sobre todo le vamos a quitar la tierra al indio, porque había llegado el independiente y el indio todavía tenía sus tierras. ¿Y qué es la tierra lo más importante? Porque nos da de comer. Y al darnos de comer, no tenemos que comprárselo al extranjero. Entonces, eso es lo que ellos no querían. Dicen: hay que hacer un país de México, y no solo de México, de toda Iberoamérica, que sea dependiente de nosotros. Nosotros le vamos a vender la comida. Pero para vender la comida, primero tenemos que destruir su campo. Entonces, hay que tener gobernantes traidores, liberales, masones. Eso ya sería otra plática, pero si no nos alargaríamos, como fue Benito Juárez y otros adictos a Estados Unidos, que le robarían las tierras a los indios y a la iglesia para que México se empobreciera. De ahí empieza la pobreza de México, fíjense. Muchas veces les dicen a la universidad o a la escuela que la pobreza de México es porque ahí llevamos 500 años de pobreza. Es mentira. Son 160 años de pobreza. De ahí viene la pobreza. España había dejado las tierras funcionando. Había dejado sus industrias, los carpinteros, los jarateros, todo el indio que trabajaba, el barro, el campo, todo estaba funcionando. Ya hemos visto en esta historia cómo el cura Hidalgo trató de destruir eso, porque estaba equivocado, porque estaba manipulado por estos señores. Pero el cura fracasó por una guerra así de odio. O sea, que al final alguien te delata, como pasó, como
traicionaron los generales Elizondo. Luego vino Iturbide y quería la unión y logró la independencia. Pero a la masonería no le interesa eso. Entonces Iturbide queda borrado de la historia de México. Se le da toda la gloria al cura Hidalgo. Que el cura Hidalgo en realidad pues no hizo ninguna independencia. ¿Por qué? Porque murió en 1811. ¿Cuándo fue la independencia? En 1821. ¿Cuándo quedó México independiente totalmente? Cuando quedó desligado totalmente de España, cuando ya no había un gobernante español en México, el 28 de septiembre del año 21. Entonces, si el cura Hidalgo fue fusilado en el año 11, pues no podía haber hecho ninguna independencia. La inició y fracasó. Pero la historia oficial nos repite que en 1810, y que el bicentenario en 1810, para que la gente se concentre en Hidalgo y en 1810, cuando en realidad la independencia se hace 11 años después. Y Iturbide es el verdadero padre de la independencia. Entonces es el verdadero padre, pero va a ser olvidado porque, claro, Iturbide vino al embajador este Poinsett. Este Poinsett era un maldito, él odiaba a México, era racista, era de origen francés, era de religión norteamericana, de origen francés, de religión calvinista. El calvinismo es una cosa tremenda, peor que el lutero. Eso, si quieren, lo podemos ver en otra plática que tengo también siempre del protestantismo. El calvinismo todavía peor, porque es la mezcla de racismo, de anticatolicismo y de masonería todo junto, que es lo que lleva al destino manifiesto. El destino manifiesto es una cosa que hacen los americanos, que hizo Calvino, que dicen, bueno, hay seres superiores y hay seres inferiores, y nosotros somos superiores, y nosotros tenemos derecho a quitarle las tierras a México. Eso es el destino manifiesto, y lo puso en práctica Calvino en el siglo XVI, y luego se extendió por Holanda y por Inglaterra. Y de Holanda e Inglaterra lo trajeron a lo que ahora es Estados Unidos. Y normalmente los gobernantes de Estados Unidos, la mayoría, no todos, han sido o son de religión calvinista y son masones. Entonces también en esa época le roban a México las tierras con esa historia de que es que dicen ellos, es que Dios nos ha escogido a nosotros, porque ellos no están utilizando esa tierra y nosotros sí la vamos a hacer producir, entonces tenemos derecho a robársela y Dios nos perdona. Eso es lo que inventan ellos, son las teorías de Calvin. Y además dicen ellos, es que además ellos están ya, como dice la teoría de la predestinación. Dicen que Calvino inventó eso, que es el loco del siglo XVI, inventa que unos de los miles y millones de seres nacemos ya predestinados con que nos vamos a condenar. Y unos cuantos salen predestinados de que se van a salvar. Pero ¿para quiénes son esos? Pues según Calvino, los que son ricos, los que trabajan mucho y hacen mucho dinero, son los predestinados por Dios a salvarse. Y los que somos pobres y los que no tenemos dinero, estamos predestinados por Dios para condenarnos. Esas son las teorías de aquel loco protestante, que sabemos que contradicen el Evangelio, ¿no? Porque sabemos que Jesucristo siempre estuvo más cerca de los pobres. Y al contrario, dijo todo lo contrario, ¿no? Dijo, es más difícil que un rico se salve, ¿no? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, ¿no? Todo eso lo sabemos. O sea, contradicen la doctrina de Cristo, pero todo eso es una teoría que en realidad no la inventó Calvino, viene del judaísmo, porque Calvino era de origen judío, y en el judaísmo los judíos dicen eso, los ricos, por eso ellos son ricos, la mayoría de los judíos siempre son ricos, los ricos son los que se van a salvar, y los pobres se van a condenar. Por eso luego llegan los yanquis, a este país de turistas, y nos ven así, por encima del hombro, y los vemos, yo los veo por las calles de México, que hasta salen en grupos de 20, van de dos en dos, porque ya en su país les han dicho, no salgan a la calle solos, salgan en grupos de 20, de 30, para que no los asalten, porque en esos países tan pobres los asaltan. Y esa gente que es tan pobre, el latino, se va a condenar, es la teoría calvinista. Y ellos nos miran así con desprecio, ¿no? Se los ven. Y ves un gringo y ves a una gringa, un güero y otra güera. Es la teoría de ellos. Ellos llegaron a Estados Unidos, y ellos mataban a los indios que había ahí, los apaches, los comanches, los mataban. Ellos no se casaban. El español llegó aquí y a Argentina y a Paraguay y se casó con la India. Y de ahí nació el mestizo. Ellos no, por su racismo, ¿no? Y los sigues viendo hasta el día de hoy, normalmente. Los ves siempre que van por las calles de México, traen a su güera de Estados Unidos, güero con güera.
ellos, porque ellos también tienen esa cosa de no mezclarse. Todo eso es el calvinismo. La religión de ese loco, de ese calvino, seguramente estará en el infierno, ¿eh? Porque ni se arrepintió ni nada. Pero ellos nos ven a nosotros como diciendo pobrecitos, estos son los que se van a condenar, cuando es al revés. Los pobrecitos son ellos, son los que se van a condenar, ¿eh? Si no cambian, claro, también hay gente yanquis, también hay güeros y también hay ingleses, que se hacen luego católicos y también se van a salvar, ¿no? En general, digo, ¿no? Y ellos luego nos ven a nosotros como diciendo, estos tienen una mente inferior, dicen. Cuando los que tienen la mente inferior son ellos. ¿Por qué? Porque ellos cayeron en las garras del capitalismo judío, del becerro de oro en el siglo XVI, Inglaterra, Holanda, todos esos países. Eso, bueno, eso ya otra plática porque nos alargaríamos mucho, el protestantismo. Cayeron en manos de la especulación del capitalismo judío y del becerro de oro desde el siglo XVI, desde Lutero, Enrique VIII, Zwinglio. Entonces ellos sí que tienen una mente inferior porque rápidamente se olvidaron de Dios. Bueno, no, ellos buscan un Dios, pero allá lejano, un Dios vaporoso ahí, entre el vapor, que no les moleste. Un Dios, porque ellos han inventado sus religiones protestantes, anglicana, luterana, o esto, calvinista. Ellos también dicen que creen en Dios, pero dicen en el Dios de ellos, y dicen ellos, no nos impone mandamientos. Por eso ellos abortan. Desde los años 50 están abortando y 60 en sus países. Por eso ellos se divorcian. Desde el siglo XVIII, XIX tienen el divorcio. Y cuando le preguntas, oiga, usted dice que es creyente y aborta, y yo sí, pero es que nuestro Dios es allá lejano, no nos impone tantas cosas como ustedes, los católicos. Pero es decir, nosotros por eso dicen ellos, no obedecemos al Papa, estamos separados de Roma. Entonces ese es el bueno protestante, hereje. Pero ese es el que piensa que nosotros somos inferiores, cuando los inferiores son ellos, porque ellos cayeron en esas doctrinas del materialismo judaico desde el siglo XVI. Y nosotros apenas estamos cayendo ahora. ¿Por qué? Porque hay muchos católicos que ya empiezan a el becerro de oro, nada más a hacer mucho dinero. Y empiezan a pensar, bueno, el aborto podría ser lícito para, bueno, ya no se diga el divorcio, ¿no? Pero ya, por desgracia, la influencia de ellos es tan mala que muchos católicos, muchos países de nuestra Iberoamérica, como España, México, Portugal, Argentina, Chile, Paraguay, como dice en ese libro de la Constitución contra Iberoamérica, fueron los últimos en caer. Resistieron, fueron países católicos hasta hace 20 años, hasta hace 30 años todavía había legislaciones católicas en Chile, en Argentina y en España. Todavía decía la Constitución, Chile es un país católico, España es un país católico, en nuestra Constitución de Franco. No se permitirá otra religión que la católica, que es la del Estado. No eran estados laicos. Y ahora que han pasado ya 20, 30 años de todo eso, ahora sí ya son estados laicos. Ya se pusieron del lado del judaísmo y del protestantismo. O sea, por lo menos hemos sido nuestros países hermanos los últimos en caer en este juego del capitalismo judío del desarrollo. Y yo creo que con esto pues damos por terminada la plática. Si quieren alguna pregunta, alguna cosa de todos estos temas, que ya vimos de Iturbide como creador de la bandera y creador de la independencia y cómo lo han repudiado, porque era católico, porque no se dejaba manipular por los Estados Unidos, como luego lo han hecho otros gobernantes, entre ellos Juárez y otros más. Pero bueno, nos escuchamos mucho por parte del gobierno del Estado de México, México 2010, y bien mejor, gobierno federal, donde sale el acta de independencia de México. Curioso, no es de 1810 el acta de independencia. O sea, ellos mismos se dan un gancho al hígado, se agarran las manos, se autodestruyen, con su mentira, se contradicen. Sí. ¿Alguien se puede pasar a agarrar? Pásame la agarrar, por favor. Está escrita en manuscrito, pero es un poquito difícil de leer. Sin embargo, dice lo siguiente: acta de independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por Junta Soberana, congregada en la capital el día 28 de septiembre, no 16, de 1821, no 1810. La nación mexicana, que por 300 años ha construido
que por cierto ni ha tenido voluntad propia, ni libre uso de le voy a leer la parte acá de la tarde, porque cuesta un poquito más de trabajo leerla en el manuscrito. La Nación Mexicana, que por 30 años ni ha tenido voluntad propia, ni tiene uso de la voz, sabe hoy de la opresión que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala y persiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida pues esta parte del septentrión del ejército de cuanto derecho le concedió el autor de la naturaleza y reconoce por innegable y sagrado las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescriben los tratados que establecerán relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto a ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que van a constituirse en arreglo de las bases que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció, sabiendo el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin, que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos, si fuese necesario, esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre de 1821, primero de la independencia de México. Y la firma de aquí, la primera, es de Agustín de Iturbide. La firma de aquí, ni lo quiero contestar, bueno, estos carteles los están pegando en la escuela, yo lo tomé de la escuela donde doy clases, y se dan cuenta cómo el gobierno federal se da un autogol, ¿no? Celebra 100 años de independencia, pero lanza un acta de independencia donde pues no se cumplen los 100 años, de 1821 para acá son 189 años, de 1810 para acá serían los 200, pero el acta de independencia no dice de 1810, dice de 1821, entonces se autometen en un gol, ¿no? Un autogol de ellos mismos. Nada más un comentario que quería hacerles, digo, estos carteles están pegados, a lo mejor ustedes lo pueden conseguir en las escuelas, yo lo conseguí en la institución escolar, entonces, tampoco pueden conseguir, quedárselos como recuerdo, para que se den cuenta cómo ellos mismos se contradicen con la mentira. No, la leyenda negra viene ya del siglo XVI, cuando Lutero, cuando hemos dicho ahí que ardió media Europa, que también es otra componente que podemos dar para enfocarnos más bien a ese siglo, España combate en todos los frentes de Europa. Alemania era de España, por eso de Carlos I, emperador de España, y quinto de Alemania, que se reconoce como Carlos V, pero en realidad era primero de España y quinto de Alemania. Entonces ahí donde empieza a arder Lutero, con los 300 años atrás que ya los judíos habían preparado el golpe contra la iglesia, Lutero es un instrumento de ellos, y Europa arde. Arde Alemania, guerra civil, arde Polonia, arde Checoslovaquia, lo que ahora es la República Checa, ahora es los países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, y sobre todo Holanda, Flandes, que también pertenece a España, que es porque ahora son Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Arden en guerra civil entre católicos y protestantes. Y luego también llega a Francia con este Francisco I, que era un traidor, se decía católico, como ahora hay muchos también por ahí que se dicen católicos, pero ayudaba a los protestantes por debajo de la mesa y ayudaba a los turcos contra España. O sea, ayudaba a protestantes y a musulmanes en contra de la religión católica, pero él se decía católico. Como hay por ahí también muchos que le dicen, es que soy católico, pero voy a votar por el aborto, voy a votar por el matrimonio homosexual, voy a votar por esos hipócritas que luego hay también en los congresos, ¿no? Que dicen, ah, es que soy católico, pero... Pues así era Francisco I, pero bueno, la leyenda es que está España combatiendo en toda Europa contra todos los enemigos protestantes, está defendiendo al Papa, la España primero de Carlos V y después de Felipe II, su hijo.
y combate en Alemania, hemos dicho, en Inglaterra también, contra en el mar contra Inglaterra. Y mientras sale de toda Europa, España es la única que mantiene la paz. España y Portugal, que el tiempo de Felipe II se vuelve a unir Portugal-España. Hay paz gracias a la Inquisición, que también es otra plática que podremos ver, gracias a la Inquisición que en España no había permitido los pocos protestantes que surgieron también. Ahí tenemos varios españoles que se hicieron protestantes, que luego escribieron una Biblia que se llama de Valera, no sé, y otro que ha sido Casiodoro Reina, y la suelen utilizar mucho los protestantes, Biblia no sé qué, de Valera. Y de Casiodoro Reina, bueno, pues esos eran españoles del siglo XVI que trataron a España a hacer lo mismo que Lutero, pero fracasaron, y el Señor los persiguió y salieron huyendo de España. Pero en España se mantenía la paz, y en España los mercados y las ferias estaban llenos de comida, mientras en Europa, que ardía en guerra civil, se apartaba la comida, ardían los campos y los campesinos iban a la guerra y luchaban. Pero ahora, la pregunta que hiciste es en ese momento cuando España era poderosa. España también, gracias, ojo, también al oro que llegaba de México, de América. Ese oro que se traía de aquí, de estas tierras, no era como ahora. Ahora, ¿qué hace un gobernante? Va a robar mucho dinero, roba y se lo lleva. Pero ese gobernante, ¿qué hace? Tenemos muchos, ¿no? Salinas de Gortari, tenemos de la Madrid, López Cutillo, que han robado. O el mismo regente, el último regente de la Ciudad de México, Espinosa Villarreal, que robó 420 millones, que eran para la línea 12 del metro, que apenas ahora se está construyendo. Se robó ese dinero, se fue del país, luego regresó, lo juzgaron, estuvo preso un mes, y al mes se amparó, y total que los jueces le han dicho que está en libertad, que no hay suficientes pruebas, pero los 420 no aparecen millones. ¿No? Ahora roban así y se llevan el dinero. En aquella época mucha gente dice, ah, es que robaban los españoles el oro. Bueno, se llevaban el oro de aquí, pero no era como ahora para su peculio personal, que pueda robarme esto y para mi cuenta, y esto para el patrón. Ese oro que se iba para España era para las guerras, para sostener todas estas guerras que había en Europa contra toda Europa protestante, contra el Lutero. O sea, mucho de ese oro era para pagar soldados, porque las guerras son carísimas. La guerra es lo más caro, es el impuesto más caro que puedes imaginar. Napoleón Bonaparte decía, le preguntó una vez un periodista, ¿qué necesita usted para ganar una guerra? Pensando que Napoleón le iba a decir valentía, soldados, coraje. No, no, dijo Napoleón, necesito tres cosas. ¿Y qué es lo que necesita usted? Dinero, dinero y dinero. La guerra es lo más caro. Y así mismo en Europa, en el siglo XVI, la guerra era carísima y mucha parte de ese oro, de ese trapo de aquí, de los aztecas, de todo este oro de aquí, que no se utilizaba mucho, nada más que colgando y eso, se utilizó para pagar soldados para la defensa del catolicismo. O sea, fue un oro bien empleado. Aunque claro, no vamos a quitar de que hubiera por ahí también algún intermediario y dijera, bueno, algo me lo quedo por aquí, no siempre hay mucho oro que se pierde, ¿no? Pero bueno, era lo mínimo, ¿no? Porque si se enteraba el rey o el emperador, recuerda, en esa época sí no había Espinosa Villarreal que no se le cortaba la cabeza por haber robado cosas así. Y entonces, volviendo a esa pregunta, en Europa hemos dicho que España llevaba la preponderancia contra todos los enemigos de la Iglesia. Luteranos, calvinistas, todos estos locos de Zwinglio. Entonces, el sostenimiento de la guerra, España principalmente, también no solamente había soldados españoles, sino había soldados alemanes católicos, había holandeses católicos, había franceses católicos que se unían a España, e incluso ingleses católicos que luchaban a favor de España para que sus países se mantuvieran el catolicismo en esa Europa que ardía. Bueno, pues es en ese momento cuando surge la leyenda negra, o sea, como los protestantes y sus amos, los judíos que los dirigían y los financiaban y se endeudaban, ahí empezaban a endeudarse con los judíos, como la deuda de ahora. No podían vencer a los españoles de tiempo con una espada contra otra espada. De hecho, creo en el libro de Acción Gradual, cuando se saca una especie de poema de aquella época que dicen, que decían los protestantes del siglo XVI, fíjate, ten cuidado con esos, refiriéndose a los españoles. Son unos soldados muy valerosos y muy fuertes. No se les puede vencer de frente. Es mejor atacar de otra forma, porque perdemos contra ellos. Entonces, cuando se les ocurre a ellos la leyenda negra, que era una propaganda, la guerra de propaganda contra España, como ahora tienen la televisión, los medios de comunicación, los periódicos, y vemos cómo denigran a nuestros sacerdotes, como al padre Maciel, que han dicho un montón de mentiras, están constantemente denigrando, eso es propaganda, eso es otra leyenda negra contra la Iglesia, contra el padre, contra la Inquisición. Bueno, pues en esa época también surge esa leyenda negra,
Porque precisamente en esa época es cuando Juan de Gutenberg en Alemania inventa la imprenta. Entonces los libros y las propagandas se todo por escrito. Se tardaba mucho, tenía que escribir además con las plumas de aquella época que era, se mojaba así en tinta y tenía que volver a mojar eso. Entonces cuando surge la imprenta, como es un gran invento de hacerlo, pues se empieza el primer, se moja, entonces se hacía más propaganda mucho más rápido. Y es ahí cuando los protestantes y los judíos que los dirigían empiezan a surgir la leyenda negra contra España. Que España era muy mala, que España había asesinado a millones, que en América había 40 millones de indígenas y los había asesinado en España, cuando los historiadores serios hablan de 13 o 14 millones en todo el continente americano, desde el norte hasta el sur. Y en México se cree que había 3 millones y medio de indígenas bajo el colonia. Pero la leyenda negra exageraba, no, que han matado 40 millones, que la Inquisición es tremenda, que la Inquisición solo por sospechar de que ya me mataba, todo eso es parte de la leyenda negra contra España. Y todavía no terminaban ahí. El rey Felipe II tenía un hijo, se llamaba Carlos, que era, digamos, hoy le llamaríamos con el síndrome de Down, o sea, con una discapacidad. Y entonces su hijo, que era así, tenía la mente, nunca llegó a ser rey. Bueno, pues este hijo, resulta que tenía ahí Felipe II un secretario, que hablo en mi siguiente libro, no en este, sino en el otro que estoy escribiendo, que se llamaba Antonio Pérez, y este secretario, Felipe II, fíjate lo bueno que era, y lo infantiles y lo inocentes que este secretario era un infiltrado. Antonio Pérez, claro, el mundo decía, bueno, Pérez, nadie es usted, es apellido español, y a veces Pérez venía de una de familia de judíos de los que se habían convertido de mentiras, o sea, los que se llamaban los falsos conversos. En 1492 los reyes católicos expulsan a los judíos que no se quieren convertir y logran la unidad política y religiosa de España. Luego al haber paz en España ganan a los reyes católicos. Pero hay un grupo de judíos que se van. Hay otro segundo grupo que se convierte de la verdad al catolicismo, se mezclan y se casan con el resto del pueblo español. Y ahí viene nuestra sangre también mestiza del español, que tiene sangre de judío, de árabe, de celta, y luego se casa aquí con la sangre de los indígenas, aztecas y tlaxcaltecas. Ese es el judío bueno, el que se mezcló, el que se convierte a Cristo, el que ama a Cristo y se hace cristiano. Y se hace incluso mejor luchador que muchos cristianos, ese judío que se convierte. Pero ojo, hubo un tercer grupo de judíos que se convirtieron para quedarse en España de mentiras. Eso se llama los falsos conversos. Y esos son los que perseguían la Inquisición, que lo veríamos ya en otra parte. Bueno, pues este Antonio Pérez era descendiente de esos judíos que se habían convertido en mentiras. Y logró llegar a ser secretario de Felipe II. Y él había metido malas ideas al hijo de Felipe II, a Carlos, porque era hemos dicho que era de una discapacidad, y entonces le mete ideas protestantes. Y entonces en Europa empiezan a decir que Felipe II, cuando se muera, su hijo va a heredar el trono de España y va a ser un protestante, y España se va a hacer protestante gracias a su hijo, va a ser un rey protestante. Y cuando estaba, eso eran calumnias y mentiras, pero de pronto murió de muerte natural este muchacho, con discapacidad, y ahí es otro renglón más que le añaden a la leyenda negra, diciendo los ingleses, los protestantes, los judíos, empezaron a decir la leyenda negra de que Felipe II había mandado a asesinar a su hijo. Y eso lo empiezan a correr por toda Europa y se lo creen. Lo desgraciado es que si la gente, los pueblos, tú hoy hablas en Europa con un protestante holandés, y el hombre igual de buena fe, te empieza a decir, es que vuestro rey Felipe II mandó a matar a su hijo. Es mentira, hombre. Eso es parte de la leyenda negra que los meten en las escuelas. Así como aquí metieron de Juárez, de Bertismo y eso. Bueno, pues allá también les meten que España era muy mala, que España y Flandes y la leyenda negra, y que su rey mató a su hijo y tal. Todo eso es parte de la leyenda negra. Hay un libro también muy bueno que se llama Árbol del Odio, que también está, bueno, no lo traje hoy, pero ese se puede conseguir, de Philip Powell, que desmiente esto, la leyenda negra. Todo esto lo escribe, además tiene mucho valor, lo escribe un norteamericano que se llama Philip Powell. Y este Philip Powell dice en el prólogo que él, cuando era un joven y estudió en las universidades de Estados Unidos, él creía todo eso. Decía, a mí me enseñaron de joven y de adolescente que España era muy mala, que los católicos eran lo peor, que el Papa también era un asesino, que la Inquisición tremenda, y que España asesinó millones y millones aquí y allá y no sé qué, y entonces que Felipe II y tal. Y dice que él se lo creyó cuando tenía
muchos años, como se lo deben de creer muchos ahora en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero luego él, como buen historiador, investigó, se fue a los archivos de España, archivos de acá, de México y de otro, y vio que todo eso era mentira. Que nada más era la política de la masonería, de los protestantes y de los judíos que nosotros usamos para denigrar a España, porque España había sido la única que defendía al Papa y a la Iglesia en aquel turbulento siglo XVI. Entonces de ahí surge esa leyenda negra. Eso es todas parte de todas las cosas que contra España. Y luego esa leyenda negra va a llegar a México también. Después de la independencia, cuando los gobiernos liberales, masones, el odio también a la España católica, quieren enfrentar al mexicano, que venía de la sangre, como ya hemos dicho en esta plática, sangre española y sangre indígena, lo quieren enfrentar contra España. O sea, para que México pierda su, su carácter mexicano, que siempre ha sido sangre indígena y española, quiere el yanqui, el norteamericano, el judío, el masón, le quiere quitar eso, que pierda su personalidad. Entonces le dicen, hay que enfrentar al mexicano con lo español. Por eso en las escuelas, con los gobiernos masónicos, se les mete, o se les roba. Bueno, ahora que también, con el PRI se ha estado siempre metiendo odio a España, España fue mala, España nos conquistó, España vino aquí, nos trajo enfermedades, España es muy mala, Cortés es muy malo, pero en realidad no era tanto para pegar a España, sino para pegar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en español trajo la Iglesia Católica, que es la única que nos puede salvar. Y entonces, claro, el masón le mete odio a España porque España trajo a la Iglesia Católica. O sea, de rebote están tirándole a España y a la Iglesia Católica. Eso es parte de la vida que también llegó a estas tierras. ¿Alguna cosa más? Sí. Viene la independencia, que
lo que ya hemos hablado, el odio masónico, el odio promovido desde Estados Unidos y la masonería de ahí, para quitarle el carácter del mexicano de indígena y de español, para que se pelee contra sí mismo, para que hable mal de sus padres, de sus abuelos. Eso es lo que le interesa al masón, para dividir al mexicano. Es ahí cuando en España, o sea, a raíz de 1820 y tantos, surge también ese movimiento que es lo que acabo de decir, la hispanidad. O sea, como para tratar de rescatar, ya no los territorios, no, ni con una organización militar, sino que quede nuestra hermandad de lo que España estuvo en estas tierras, de que sigamos siendo hermanos, todos hijos de España, mientras el liberalismo y la masonería de Estados Unidos promovían el odio a España y que el mexicano odiara a España, como fue este Ponce, Robert Juan Ponce, calvinista, masón, que odiaba a México, fascista, llegó aquí como primer embajador a conspirar contra Iturbide, y él es el primero que empieza, cuando había muchos mexicanos que decían, ah, es que nuestros abuelos españoles, y es que también España, va y empieza a decir, no, nada de abuelos españoles. Oiga, pero si es que yo me apellido González Pérez Fernández, un apellido español, y además, pues no soy indio, soy, pues, llevo medio español, medio indígena, soy. Y el Ponce le decía, no, aquí el único héroe es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, el de la resistencia indígena contra España, él es el único héroe. Ahí empieza él a tratar de matar la parte del mexicano que lleva el español, y a tratar de que el mexicano se avergüence de tener sangre española, y acá, porque eso para ellos es bueno, para los americanos. Estás dividiendo al mexicano, no solo al mexicano, al peruano y al argentino. Entonces, a raíz de que viene eso después de la independencia, de ese odio contra España, es cuando en España surge la teoría de la hispanidad, de que bueno, los americanos y los masones promueven el odio, pues nosotros no. Nosotros vamos a promover la hispanidad, la hermandad, la ayuda, de que todos somos, hablamos español, de que todos, en aquel entonces, mayoría católicas, bueno, todavía seguimos siendo, aunque muchos católicos no son, digamos, lo que desearíamos que fueran, pero países de mayorías católicas que habían sido evangelizados por España tienen que seguir siendo hermanos de España. Mientras que la masonería norteamericana venía a decir lo contrario, no, hay que romper todo vínculo con España. ¿Por qué la masonería americana y el judaísmo quería romper con España? Porque ellos se iban a entrar, como entraron, a manipular, a destruir las tierras, a robar primero los territorios de México, como California, Texas, todo eso, y a manipular después económicamente al país, como estamos hasta el día de hoy. Entonces ellos, el americano, el masón, no lo digamos, porque tampoco hay que insultar al americano, porque muchos americanos tampoco, el pueblo, no, la camarilla que dirige ese país, trata de desvincular totalmente no solo a México, sino a Argentina, Perú y España. Entonces, como contramedida de eso, es cuando en España surge el movimiento de la hispanidad. La hispanidad es al contrario, es unirse. Estamos ya separados por la independencia, ya cada país es independiente, Perú, Argentina, Chile o Guatemala y México. Pero por lo menos que nos quede ese vínculo de hermandad por la sangre española, por la lengua española, como decía Iturbide, y por la religión. Por eso ahora se empeñan en, bueno, hay que tratar de romper la religión católica. Hay que tratar, los enemigos, los judíos y la masonería, tratan de invadirnos de sectas protestantes para que ya no podamos decir que México nos une a España por la religión católica. ¿Por qué? Porque van a decir, ya no es un 99%. Efectivamente, ya no. Ahora se cree que somos un 79-80% de católicos, y el resto ya son de otras sectas protestantes, y un 2-3% de ateos que no creen en nada. Y luego de ese 80% de católicos, por desgracia, muchos de ahí tenemos el enemigo dentro de nuestra iglesia, no son buenos católicos, porque se ponen con el enemigo, votan por el enemigo, colaboran con el enemigo de nuestra propia religión. Son católicos que dicen, soy católico, pero no voy a misa. Soy católico, pero no me caso por la iglesia. Soy católico, pero estoy a favor del aborto. Soy católico, pero voy a votar por partidos marxistas o masónicos porque me conviene. Ese tipo de católico, por desgracia, lo tenemos. Y ese, precisamente, la reevangelización primero es con ellos.
Yo muchos de estos libros, de estas cosas están dirigidas a ellos, que vuelvan esos católicos, que abran los ojos. Ya eres católico, bien. Pero no eres buen católico porque estás colaborando con los enemigos de la iglesia. Porque criticas al Papa, porque criticas a este y a otro, eres católico y vas y criticas al Papa y que las leyes autoritarias de la iglesia. Ese no es el buen católico. Y Dios le va a pedir mucha cuenta. O ese católico que dice, no, pero soy católico, pero no creo en el infierno. O no creo en la resurrección. Eso es ese es el primero que hay que reevangelizar. Pero bueno, el movimiento de Hispanidad, hemos dicho, pues es eso, es que siga habiendo el vínculo entre España y los antiguos países, bueno, los antiguos virreinatos, son esos. Eso es la Hispanidad. Pero no hay una pregunta. Los peores ataques, ¿han venido de los que estamos dentro de la iglesia? Pues la verdad sí. Benito Juárez también se sustentaba como católico y fue el que más le pegó a la iglesia. Él era bautizado, como saben, lo educó un hermano lego, el hermano Salamueva, ¿no? Lo educó en el Señor latín. Pero es que también el enemigo nuestro, que es la masonería, que también es otra plática que podemos desarrollar en otro momento, se ha dedicado precisamente a eso. Al que más daño hace es agarrar al católico para que se vuelva contra su santa madre iglesia. Es la rebelión de Dios contra su madre. Eso es otro pecado gravísimo. Lutero también era católico. Y muchos de aquellos del siglo XVI eran católicos. Pero la masonería y los judíos se encargaron de retorcerles la mente. Entonces, de nosotros exactamente, como dice usted. Pero dice Napoleón se arrepintió, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Y confesó y murió como católico. Sí. Ahora otra cosa, yo creo que no, que de cajeros, yo pienso que no hay una persona que no sea atea. Porque todos tienen en algo en qué creer. Posiblemente. Sea un ateísmo superficial. Sí, posiblemente. Pero creen en algo. Exacto, en algo creen, sí. Y también vamos a terminar, ya hemos dicho que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ni de la primera Biblia. Pero vamos a ver, ahora vámonos a lo más antiguo de la Biblia. ¿De dónde salió también? Lo creó como un ángel, el ángel más bello, Lucifer, salió de nosotros, ¿no? Así es. Y se rebeló contra Dios, y así se repite la historia y la historia y la historia. Pero no, la historia es para que aprendamos, para que no cometamos los mismos errores. Claro. Y nos sentamos, porque muchos nos creemos soñados y nos sentimos soberbios, sí, dentro de la propia iglesia. Sí, sí, sí. Nosotros mismos estamos atacando lo que somos. Exacto. El pecado de soberbia también fue de Lucifer. Según la teoría del jesuita Suárez, del siglo XVI-XVII, es que, según la teoría, ¿no? Que no se puede comprobar, que Dios le manda al ángel Lucifer, le dice, mira, voy a hacer la creación, la Tierra, o sea, la creación de la Tierra, el planeta Tierra, y ahí, cuando esté habitable, voy a crear, bueno, la luz, primero creó la luz, el agua, los mares, tal, y ahí voy a poner al hombre. Y va a ser la imagen semejante a mí. Y le voy a dar un alma. Va a ser un ser racional, no irracional como son los animalitos. Y tú, Lucifer, vas a ser el encargado de cuidar ese planeta. Y dice que se le dio la soberbia y dijo, yo cuidar a ese hombre, una criatura que está por debajo de mí, porque efectivamente estamos muy debajo del mismo demonio, por eso nos engaña y nos tienta. Y se aparece con cara de mujer cuando le conviene o con cara de lo que sea. Entonces, en la segunda teoría del jesuita del siglo XVI-XVII, que así fue, que Dios le mandó a cuidar nuestro planeta y le dijo, no me serviré, no obedeceré, no te serviré. Y ahí es cuando empieza la rebelión por la soberbia de Satanás, no te obedeceré. O sea, el pecado de soberbia es mucho, también muy importante, incluso a veces más importante que robarte una cosa o el adulterio de la soberbia, que le pasó lo mismo a Lutero y a todos esos. Le dijo al Papa, no me serviré, no te obedeceré. Cuando el Papa le llamó y le dijo, oye, componte, lo que estás haciendo está mal, si no te mando las comuniones a Lutero. Y Lutero le dijo, no sirve, no me importa, que mándame qué es comunión, no sirve las comuniones, como dice nada más. Entonces ahí pecó lo mismo que el demonio, no te obedeces. Y no nos crucificas también por eso, porque no obedecieron al rey. Bueno, los
monjes ecuatorianos y le acusaron de que conspiraban contra el rey. Entonces vino la disolución de ellos. Ahora, los jesuitas saben lo que decía Voltaire. Voltaire es uno de los enciclopedistas franceses, ¿no? Masón, y él, este es uno de los que, digamos, escribió intelectual de la Revolución Francesa, aunque él ya no llegó a vivir la Revolución Francesa. Pues Voltaire decía que había que ejercer a la infame, en francés, porque era francés, que quiere decir aplastar a la infame. La infame para él era la Iglesia Católica. Y luego decía Voltaire, pero antes de ejercer a la infame, o sea, de aplastar a la Iglesia, hay que aplastar a sus soldados más valientes, que entonces eran los jesuitas. Entonces, por eso él empieza con la masonería, empieza a meter intrigas y mentiras contra los jesuitas para que los echaran de todos los países. Y luego dijeron los masones, no hubiera resultado, los jesuitas volvieron, llegó un papa, Pío, creo que fue el séptimo, que lo rehabilitó y volvieron en 1807 o 8, por ahí, volvieron a traer los países donde los habían echado los jesuitas, aunque luego seguirían expulsando Benito Juárez, Plutarco Díaz Calles, aquí en México, en otros países en España, cuando la República Comunista también los expulsaron, y así, siempre los han estado molestando y expulsando. Pero los masones aprendieron la lección y dijeron, no, no es expulsándolos, no es matándolos, es infiltrándolos. Y en el siglo XX, después de los años 60, los infiltraron. Se empezaron a meter ahí marxistas y masones en la orden, a estudiar una carrera a veces de 10 años, porque los jesuitas a veces estudian más de 6, 7, 8, en un seminario, y se hacían pasar católicos, y estudiaban latín, y estudiaban teología, pero no creían en nada de eso. Se metieron y los ordenaron sacerdotes y los mandaron a una parroquia. Y luego, cuando ya estaban en esa parroquia, empezaron a envenenar a la gente para que no viniera a misa. Y más, en el siglo de los años 50, 60, 70 y 80, lo sabemos todos, en Centroamérica y Sudamérica, se dedicaron a las guerrillas. Cuando el marxismo está condenado por varios papas, incluso por Juan Pablo II, la última condena al marxismo, ellos colaboraban con guerrillas marxistas. Y a muchos jóvenes, pobres jóvenes, que necesitarían haber escuchado esta plática, jóvenes de El Salvador, como ustedes, como nosotros, hermanos nuestros, de Guatemala, de esos países hermanos, les escuchaban y les decían la mentira a estos jesuitas. Es que Jesucristo, el Evangelio, no es como nos lo cuenta la Iglesia. El Evangelio es que Jesucristo viene a luchar contra los ricos, en favor de los pobres, y aquí los que llevan el Evangelio son los del Partido Comunista. Entonces tú tienes que ir a apoyar, y el pueblo joven ignorante que no sabía eso, se iba a la guerrilla. Y el pobre luchaba ahí y un día lo mataban. Y pobre, pues no sé si se habrán desarmado o no, pero lo más probable es que la mayoría se hayan condenado, que algunos se hayan arrepentido a última hora con un balazo en el vientre, que tienes 5 minutos de vida, es válido, arrepentirse aunque sea en peligro de vida. Pero por la ignorancia los manejaban. Mucha de esa gente fue de esos malos jesuitas o falsos jesuitas. Lo infiltraron y los decidieron. Y ahora muchos de esos jesuitas son los que van a la vanguardia del liberalismo de la. Los que hablan también, bueno, la oportunidad de